Estas son lágrimas de felicidad. Los integrantes de la banda El Salvador, grande como su gente, estuvieron puntuales en el Aeropuerto Internacional San Oscar Romero. Ellos representarán al país el 1 de enero en el mundialmente conocido desfile de las rosas y sus expectativas son altas. La emoción estaba desde antes, pero ya ahora que estamos a casi nada de llegar a otro país, es como que sube toda la felicidad y todo el orgullo que se siente por representar a El Salvador. Orgulloso porque además de poner en alto a mi familia y toda mi familia, el país, vamos a representar al país, vamos a hacer una representación, a llevar un poco de lo que es El Salvador, su cultura, su música. Todos estos jóvenes se prepararon durante meses y ensayaron una y otra vez para perfeccionar sus interpretaciones y deleitar a los asistentes al desfile. Los padres de familia dicen que están orgullosos. Ellos se han esforzado muchísimo, se han sacrificado muchísimo para prepararse y la verdad uno muy orgulloso, ¿verdad? Muy orgulloso de ver que ellos logran cumplir su sueño. El vicepresidente Félix Ulloa estuvo en el aeropuerto para despedir a los jóvenes que partieron a cumplir un sueño que está a pocos días de volverse realidad. Llevan los colores azul y blanco de nuestra bandera, van a hacer un papel digno, van a poner en alto el nombre del país. Y serán millones alrededor del mundo los que estarán viendo esa marcha con nuestras canciones, con nuestro mensaje. Este viernes los miembros de la banda tendrán una presentación en Disneylandia. Para Cara Sucia Noticias, Carla Andrade.